Hola a todos, gente, nuevo vídeo y estamos aquí con el señor Silva MC120 en su IS4. Y la verdad, me pensé mucho si subir o no la replay, porque veis que directamente carga oro el señor Silva. Pero bueno, me dijo que estaba muy cerca de la tercera marca y que no quería arriesgarse a que le bajara en esta partida. La verdad es que es un mapa, vamos a ampliar un poco ese minimapa. Un mapa bastante bueno para el IS4. Ciudad, bastantes zonas donde hacer side scraping y tal. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo va la partida. Ya veis que carga oro directamente y sabéis que no estoy de acuerdo. Pero bueno, la partida la he visto y está bastante bien. Luego también vais a ver que hay algunos errores a mi parecer, ¿vale? Yo creo que podría haber llegado a hacer más. Pero bueno, vais a ir viendo que tenemos allá un 277 sacando torreta. Eso va a ser casi casi imposible. Se puede intentar, pero bueno, con la precisión que tiene el IS4, pues va a ser complicado darle la cúpula, ¿no? Pero vamos bien, vamos bien. Está en posición de fuerza y no tiene mucho más que hacer de momento. Hay dos artis, con lo cual le pueden tener tiro aquí donde están todos estos, o puede tener tiro donde estaba él antes, porque se tiene tiro en esas dos ventanas tranquilamente con la arti. Pero bueno, le pide al WZ, creo que es al WZ, que se retire y le quiere colocar una en la cúpula. Le rompe la cúpula al WZ-111. No, lo que le pide irse es al señor del IS-3-2. Vemos que bueno, ya lleva tres tiros, pero que la cúpula no quiere, el cañón no quiere ir a la cúpula y no hay manera. Así que a seguir esperando. No vas a avanzar porque lo más normal es que si avanzas no te hagan un montón de daño tranquilamente, porque no estarás en posición de fuerza. Así que de momento nos quedamos aquí quietos y vamos viendo a ver qué va pasando. No parece que los pesados quieran moverse ni nada. Y creo que Silva aquí está con la duda de me voy, no me voy, a quién le pego, vaya mierda, no voy a conseguir la marca, me va a bajar, esta partida no está avanzando. El E100 se vuelve loco y atraviesa por en medio, y el E75 parece que por un breve momento ha tenido tiro al E75, pero bueno, no, ese típico tiro de no sé si dispararle, si no dispararle. Se cruza por ahí abajo el WZ, pero es lo suficientemente bajito. No me esperaba que fuera tan bajito como para que no le pueda dar. Y ahí tenemos el primer tiro de la partida. Después de 5 disparos, el primer tiro son 367 de daño. Bastante poco. Pero el 75, por alguna razón, decide irse, dando todo el lateral y esperando a que el IS-4 de Silva pues recargue. Entonces ha dicho Silva, bueno, pues nada, si tal, pues perfecto. Le pide al E75 que se mueva de ahí, que quiere salir. Y el E75 misteriosamente lleva dos veces que ha pedido a alguien que se mueva y se han movido. No lo entiendo. El grille lo pinta, le dispara, pero por lo que sea ese grille ha fallado, pero de mucho, porque esa bala se ha ido muy lejos del IS-4. Así que llegamos aquí, está la M103 ahí medio asomando. Tiro medio sin cerrar. Lógicamente un tiro medio sin cerrar es totalmente aleatorio. Falla el tiro, está aquí intentando angularse. El M3 que pasa de él para meterse al WZ. El WZ que quiere salir, pero aparece un E100 y dices, bueno, pues nada. Y vemos que aunque está tirando oro, y esta es una de las razones por las que decidió subir esta replay, es porque primero busca siempre el bajo. Así que, oro o no oro, al bajo habría entrado tranquilamente. Así que de dos tiros al E100, pues de tres tiros, dos han ido al bajo. Pues ni tan mal. Además el E100 también cambió a oro directamente. El WZ parecía que le quería dar la vuelta al E100 y compañía, pero el grille se ha recolocado y pues básicamente le ha destrozado la vida a ese WZ. Y está aquí el señor Silva, pues bajándose tranquilamente a un E100. El grille le da los buenos días, 836. Y a partir de ahora dices, bueno, ¿y qué hago? Vamos a ver si puedo matar al E100, que está un tiro. El E100 se mueve, 473. Y nos viene un WZ por detrás, que rápidamente Silva lo ve y decide girarse. Pero claro,
Con las HEAT, el problema que tienen es que en el blindaje espaciado no suelen entrar. Y aquí tenemos al WZ, que este tiro sí, pero bueno, digamos que no es un mínimo, es un roll normal y corriente, pero este siguiente tiro que te viene de lateral, le consigues pegar y al blindaje espaciado. Y no hay manera. Y yo aquí habría salido, la verdad, porque creo que carga un poco antes el IS-4 que el WZ, pero bueno, no estoy seguro. Así que vamos a ver si angulamos y tal. Pide ayuda. La Arty se hace el WZ. Y Silva está aquí. Que dice, bueno, pues volvamos aquí. A por el grille. A ver qué pasa. Recordemos que ya no le quedan. No le quedan hit. Ya solo le quedan APs. Y el grille no lo pinta. Silva dispara. No parece que el grille lo pinte, así que parece que se ha ido y Silva duda. Duda, duda, ¿qué hago? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para allá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a por el grille, voy a cubrir la zona de fuera. Pues vamos a cubrir la zona de fuera. Estamos a 960 de vida. Estos son dos tiros de la gran mayoría de los tanques que quedan. A lo mejor tres en el caso del STB y el carro. Y bueno, del 1390 son unos cuantos más. Pero es poca vida. Poca vida, llevamos 4400 de daño. O sea que la partida de Silva en verdad ya está hecha. Ya ha hecho casi el doble de los puntos de vida que tiene el tanque. Así que nada, toca esperar. El grille, pues ese 1390 le va a bajar el cargador entero. Y grilla le falla el tiro. Bueno, no le falla el tiro, simplemente pues era lo que podía esperar, ¿no? Con una bala tan lenta como la del IS-4, pues que el 1390 hiciera algún movimiento antes de que llegara la bala. Pero bueno, ya vemos que sí, un movimiento hizo y que el 1390 se estampó para abajo, se cayó por el barranco. Y nos aparece aquí un WZ. Y aquí os digo que yo creo que a partir de aquí está muy jodida la partida, ¿vale? Está muy, muy, muy jodida. Pero yo creo que se podía haber hecho algo. Fijaos cómo el WZ está a 500 de vida, el 75 a algo más de 700. Y mirad, tiro al WZ, se queda a 10 de vida. Y en vez de buscar la kill, lo que busca es hacer más daño para subir esa marca. Así que bueno, ese va a ser el último tiro, si no voy mal. Tiro del grille en movimiento que tiene bastante suerte de entrar. Y el 75 totalmente de lateral, pues lógicamente entra. Así que bueno, esta ha sido la partida de Silva, 6.797 daño. Ahora veremos si el tiro al grill de Blindshot acabó dándole o no. Y bueno, quizás se podía haber hecho algo más, quizá, porque bueno, a lo mejor siendo un poco más agresivo con el WZ tirándose hacia él. O tirándose hacia el E75, pero no quedándose ahí en medio. Pero bueno, la partida estaba muy, muy, muy jodida ya de primeras. Porque cuando se quedó solo contra TDs que meten 750 por tiro, pues lógicamente a 900 de vida, dos tiros mal pegados y ya estaba. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nos vamos ahora al informe post partida. Bueno, estamos aquí en el informe. Y vemos que, voy a cerrar esto que si no me despista. Vemos que tiene la tercera marca del IS-4, gran calibre y las medallitas que no le interesan a nadie. Al final hizo 6.797 daño, así que el tiro al grille no impactó. 6.797 de daño, 24 disparos, 18 impactos, 15 penetraciones. Solo un tiro a más de 300 metros que fue al STB. 5.400 de rebotado, lo cual no está nada mal, y 1.000 de asistido, con lo cual ayudó a empujar más esa tercera marca. Así que, bueno, yo creo que nada más. Sabéis que si queréis, si tenéis alguna replay que creáis que merece la pena que esté en el canal, pues me la podéis enviar al email que está en la descripción. Y yo creo que no tengo nada más que añadir. Una partida bastante buena, lástima tanto oro, porque al final veis que he perdido 54.000 créditos. Pero bueno, estando tan cerca de una marca, pues normalmente se suelen hacer este tipo de cosas. Así que nada más, me quedo con lo que me dejó en el mail y es que no suele tirar tanto oro. Y espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.